soy Delia Ayaza, bióloga. En la universidad me dedico a la docencia para la carrera de la licenciatura y el profesorado en ciencias biológicas. Y tengo una línea de investigación en los efectos que causan las sustancias químicas que son arrojadas al ambiente sobre el material genético de las personas y de los animales que están expuestos a estas. Esto significa para mí una gran responsabilidad de poder transmitir lo que estamos viendo, lo que observamos a partir de las poblaciones humanas expuestas en especial. Y después un gran desafío para seguir profundizando sobre esto, para hacer más investigación que tenga que ver con productos nuevos que son tirados al ambiente, que son esparcidos y que por ahí no tienen los controles que deberían tener. Los resultados que nosotros encontramos es que hay un daño aumentado en aquellas personas que manipulan directamente estas sustancias químicas. Y recientemente los últimos resultados tienen que ver también con que aquellos que los reciben por las cercanías de sus lugares de vivienda a los lugares donde están siendo arrojadas también tienen un daño en el material genético. Entonces, encontrar directamente una relación que tenga que ver con estas daño en el material genético en puntos específicos que se pueda relacionar con cánceres que se están viendo en estas poblaciones. Esa serie es un gran desafío. Esto me ha dado una visión de la biología diferente de la que yo estaba acostumbrada en el laboratorio a llevar adelante. Es el contacto con la gente directamente. Eso hace que me replantee cuando tengo que presentar proyectos para algún subsidio, que replantee desde dónde lo voy a plantear. No solamente a lo mejor como lo hacía desde la biología para profundizar alguna temática que me importe, sino desde lo social, que lo social tenga que estar en mis proyectos de investigación.